estas jornadas llamadas el invernadero de las emociones, de lo que se trata es de potenciar, de cultivar, de sembrar y de recoger esa competencia emocional que tenemos que llevar a cabo desde las edades más tempranas. Por ello, desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Isabel I hemos puesto en marcha esta actividad. En la primera parte de la jornada vamos a trabajar el conocimiento y el reconocimiento de las emociones desde las edades tempranas de la mano de Begoña González. Por otro lado, en la segunda parte de la jornada vamos a trabajar la autorregulación emocional de la mano de Marta Martínez Vicente. Estamos en la Universidad Isabel I, en la jornada del invernadero de las emociones, y hemos comenzado trabajando el autoconocimiento, la conciencia emocional. Querremos pasar del porqué de la educación emocional al para qué de la educación emocional, para identificar mejor lo que sentimos, para ayudar a nuestros alumnos a que, identificando mejor lo que sienten, puedan comprender mejor a sus compañeros. He venido a esta jornada porque me parece que es muy importante para poder implicar a los alumnos en las aulas. Me está resultando bastante útil y, aunque bueno, están orientadas a educación infantil y primaria, yo creo que hay bastantes recursos que se pueden utilizar en este caso, enseñanza secundaria. Nos está gustando mucho, está siendo muy interesante, está dando muchos recursos para que aprendamos para nuestro futuro próximamente como docentes. Creo que todo el mundo está encantado con ello y estamos todos muy motivados.